La FES es la Sociedad Científica de la Sociología Española. En ella participamos más de 3.000 profesionales y está compuesta por asociaciones territoriales, instituciones universitarias, científicas y profesionales, centros de investigación y comités especializados, asociaciones profesionales y socios individuales. Nuestras funciones más importantes incluyen la creación de grupos de trabajo sobre una amplia variedad de especialidades y temas de interés social, la divulgación a través de noticias y publicaciones, la formación especializada, la defensa y representación de la sociología y la realización de actos científicos y académicos. Una actividad estratégica de la Federación es el Congreso Español de Sociología. Sin duda, se trata del mayor evento de la sociología española. Desde la Federación, cuidamos al detalle su organización y preparación. Nuestro reto es potenciar el valor de un congreso, donde se condensa la más sobresaliente y actual investigación, se lleva a cabo variado debate social de interés general y se aglutina y transfiere conocimiento. El congreso es un espacio de encuentro para sociólogos y sociólogas profesionales, administraciones, organizaciones de la sociedad civil, empresas, medios de comunicación y estudiantes, pero también para profesionales de materias y áreas afines, ya que el congreso, imitando nuestra disciplina, es un congreso abierto. Lo realizamos en distintas ciudades en colaboración con nuestras asociaciones territoriales y con las universidades que engloban la FES. Cada congreso se articula en torno a un lema centrado en reflejar la situación social del momento. El duodécimo congreso, celebrado en Gijón del 30 de junio al 2 de julio de 2016, estuvo organizado conjuntamente con la Asociación Asturiana de Sociología y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. La sede fue la Laboral, Ciudad de la Cultura, y la Facultad Jovellanos de Comercio y Ciencias Sociales. La edición de 2016 ha supuesto un récord de participación con más de 1.400 inscritos, 1.500 comunicaciones y cerca de 2.400 autores. El lema de este año: grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología. Durante los tres días del congreso, los participantes se reunieron en torno a 42 grupos de trabajo, donde se presentaron comunicaciones sobre las distintas especialidades de la sociología: familia, política, economía, arte y cultura, inmigración y un largo elenco. En las conferencias y simposia se pasó revista a recientes aconteceres y problemáticas sociales, tanto nacionales como internacionales. Algunos temas fueron la integración de los inmigrantes, las bases sociales del cambio político, los retos del estado del bienestar o los cambios en la estructura social. En las sesiones especiales se trataron temas clave para nuestro trabajo, a destacar la innovación social, los think tanks, los big data o los retos de los sondeos electorales. Como novedad, se organizaron debates entre la ciencia y la profesión, profundizando en la utilización práctica de la sociología. Debatimos acerca de los datos para políticas públicas, los medios de comunicación, la salud, la acción social y la innovación regional. No han faltado los espacios de encuentro con administraciones, ONGs, medios de comunicación o colegios profesionales, entre otros, con asuntos de relevancia como la comunicación de la sociología, las prácticas, las salidas profesionales y las revistas científicas. Hemos tenido la suerte de contar con presentaciones de las principales instituciones de la sociología española, consultoras, empresas y editoriales. El Congreso también ofrece una excelente ocasión para conocer mejor la Revista Española de Sociología y contactar con los editores. Una novedad importante ha sido la creación del grupo de estudiantes, donde jóvenes sociólogos tienen la oportunidad de conocer el funcionamiento de un congreso científico y relacionarse con profesores y profesionales experimentados.
hay que subrayar la oferta formativa que ha tenido lugar durante los días previos al Congreso, especialmente destinada al público más joven. Esta edición ha salido a la calle en la ciudad de Gijón y el Principado de Asturias, con exposiciones, cineforum y un foro de pensamiento social, gracias a la iniciativa y el esfuerzo de la Asociación Asturiana. Durante el Congreso, también hemos disfrutado de los aspectos más lúdicos y sociales. Nuestra voluntad e interés por difundir y dar visibilidad al Congreso se ha dejado notar en la importante cobertura informativa realizada por los medios de comunicación y a la presencia de prestigiosos expertos compartiendo su conocimiento sobre temas sociales de gran repercusión. El Congreso Español de Sociología se va convirtiendo cada vez más en un gran foro de la disciplina, en sus vertientes científica, profesional y social. Se trata de una propuesta para que los distintos actores de la sociedad civil dialoguen con la comunidad científica de la sociología. Logramos así dar respuesta a los continuos desafíos que vivimos en una época de cambio social acelerado. Te esperamos en el próximo Congreso.